Buenas tardes, bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Hoy martes del mundo, atención, porque viajamos a Brasil con los sabores. ¡Qué lindo! Quiero el calorcito de Brasil. Buenas tardes, cocineros, a todos. Hoy en el equipo rojo están presentes Facundo, Anabel, Dayana y Gonzalo. Y en el equipo verde tenemos a Daniel, a Juan Ignacio, a Sara y a Josefina. Ayer arrancó esta semana empatadísimos los equipos. Tienen 15 puntos cada uno hasta el momento, por supuesto. Le damos la bienvenida a los señores del jurado. Hola, Sime, hola, Cris. Hola, Cari. Hola, Auri. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy brutal. Muy brutal. Nos encanta ir a Brasil, país vecino, el país más maravilloso del mundo. Así que su cocina debería ser igual. Muy bien. Está. A la vez. Está distinto usted, Petersen. Está como emprolijado, ¿no? Estoy muy enamorado, Cari. Está tuneado. Oh. Ah, es el amor. Es el amor. El amor nos sienta bien a todos. Cocineros, ahora sí, ubíquense en sus respectivas estaciones de cocina. Y a poner atención, porque hoy los señores del jurado decidieron que van a elegir al capitán del equipo contrario. Tienen una tarjeta con un fibrón. Hagan un debate, tomen una decisión y anotan el nombre en la tarjeta, por favor. Para mí, Sarita. Sara. Para mí, Sarita. Anabel. Corazón. O Facundo. O Gonzalo. ¿Vos decís? Bueno, de hecho, él me hace la gamba. Sí. Tipo, el equipo verde ya decidió. Decían ustedes, pero para mí, Sara. Fue perfecto, muy simple. El equipo rojo, vamos a tomar una decisión. Se quedan sin tiempo, ¿eh? Muy bien. Gracias. Ahí está, acá tengo la del equipo rojo. Bien. ¿Por qué motivo eligieron a esta persona para que sea capitán? Porque sentíamos que tenía ganas. Va, yo sentía que tenía ganas de capitanear. ¿Lo sentiste? Sentí. En el plexo, en como el, le pasa a Pauli. Igual. Okay, estupendo. El equipo rojo decidió que la capitana del día de hoy en el equipo verde sea Sarita. Vamos, Sara. Bueno, vamos, Sarita. A darlo todo, ¿eh? Gracias. Con energía, con actitud. ¿Y el equipo verde por qué decidió esto? Porque creemos que es un país que le va a quedar muy bien, ella que le gusta el calor, bailar, pensamos en la samba. Ya saben, ya saben, ya saben. Físico. Le gusta el calor, le gusta bailar. Por supuesto, estamos hablando de Anabel. Bueno, buenísimo. Ana, capitán en el día de preparada, hoy. Preparada, genial. Felicitaciones, gracias. Martes del Mundo, viajamos a Brasil. A poner atención, cocineros, porque vamos a conocer de qué se tratan las consignas del día de hoy. Cocineros, ya saben, este martes del mundo queremos viajar a Brasil, nuestro querido país vecino, maravilloso, y así deberían ser sus platos. A los 20 minutos tendrán que entregar camarão ao palito ao milanesa, que no es otra cosa que unos camarones a la milanesa o langostinos a la milanesa. A los 40 minutos queremos que nos hagan viajar a Bahía con todo el sabor y que nos hagan una moqueca de pescado emplatada para tres. Y por último, a los 55 minutos tendrán que presentar otro clásico brasileño y se trata de las coxinhas. Van a ser 9 y tienen que estar acompañados con una salsa picante también. ¡Qué linda! Las preparaciones, riquísimo todo lo que tienen que hacer hoy. Cocineros, momento de charla técnica. Tienen un minutito para organizarse a partir de ahora. ¿Las cocinas? Sí, ¿viste? Yo voy acá. ¿Vas acá? De una. Bueno, dale. Yo voy del primero si quieren. Bueno, dale, yo. Dale, está genial. Palito, chicos, ¿quién entra a buscar las cosas? ¿Están seguros? Yo entro. ¿Sí? ¿Entrar? Sí, que tengo 55. Todo, sí, todo. Yo claro, estoy en el de 20 igual, pero entro. Olvídate. ¿Crees que te anote alguno en particular? Chequeate de todas las recetas. Algo en particular. Voy a arrasar con todo, voy a traer todo. Dale. No puedo, no tengo tiempo para pensar. Acordate bueno, todas las verduras que están atrás. Ada, Ada, yo te paso olla y vos ponés el aceite, aceite a freír. Ya. Dale. ¿Ah? ¿Sí? Aceite al toque. Ojo con el aceite, con la leche. Sí. Entonces la sartén te pongo una grande para que entre, pero yo no sé cuántos langostinos habrá, pero voy a hacer 4 para cada uno, calculo 5. Una olla y los ponemos paraditos. Y los ponemos paraditos, dale, como quieras. Sí, eso. Lo que pasa es que necesitamos más aceite, que no sé si se nos calienta toda la superficie. No, una sartén grande. Sartén. Sí, 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 sí. Ya lo empanan, los arman. Con pan con coco. Preparamos. Pan con coco. Sí, parece raro. Acuérdate, morrones. Sí, por tomate cherry sí le puedo poner. Finalizada la charla técnica, cocineros. Ahora sí les pido que se vayan lavando las manos de a uno y sin encimarse. Equipo rojo, equipo verde.
bien, cocineros, ¿todos listos? Quienes vayan a ingresar al súper se ponen los barbijos. Equipo rojo, ¿quiénes ingresan? Dayana y... ¿Quién más ingresa al súper? Hoy Gonza. Gonza, el barbijo, por favor, acá en el equipo. Qué bien, gracias, Juani. Que no me haces trabajar de más. Juan Ignacio y Daniel, ¿ya están listos? Estamos listos. ¿Estamos? Mucha suerte para ambos equipos. Se abre el súper y llegó este momento que tanto nos gusta. Tiempo de cocinar. El aceite y la sartén primero. Y viajamos a Brasil con los sabores. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué risueños están hoy los tres? ¿Eh? Porque Brasil es así. Nos hace eso, la ¿no? alegría. Exactamente. Bueno, Cari, sin duda, cuando un argentino llega a Brasil, lo primero que hace es pedirse un buen plato de langostinos al lado de la playa. Allá hay mucha variedad, son frescos, salen muy baratos y por eso es muy fácil de pedir y comer. Esto es un camarão a la milanesa, a un palito, que es simplemente langostinos empanados en un palito, en una brochette. Que sean rápidos, que los limpien bien y que hagan una buena fritura. ¿Cuántos tienen que presentar? Mínimo 3 palitos, uno para cada uno, y por lo menos 4 o 5 langostinos, que no sean tacaños. Ah, ok, muy bien. Para los 40 minutos. Y un plato típico de Bahía, Cari, que es la moqueca. En este caso de pescado, ¿viste? También es tradicional la de camarão, pero ya tenían langostinos antes. Es un plato que tiene como un guisado con cebolla, tomate, ají, chile... Pescado, obviamente, leche de coco, cilantro y aceite de dendé. No le tienen que agregar agua. Bien, emplatado para tres. Para tres. Y para los 55 minutos, Mauri. Van a presentarnos coxinhas o coxinhas, que flaquito, como le digo yo. Van a ser 9. Son croquetas rellenas con pollo deshebrado, muy sabroso. El apanado o la masa que va a envolver este relleno es como una masa bomba, como una masa de churros, algo así. Y estamos esperando una salsa picante. Yo iría por el mango y el picante. Le quedaría muy brutal, Cari, ¿eh? El mango y el picante. Sí, yo total. No sé si Cris eso lo aguanta. ¿El mango con el picante le gusta? Queda muy bien, sí, muy tropical. Quedan pocos segundos, cocineros. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. ¡Ay, amagaste! Sí, amagué para hacer un poquito de... Para jugar nada más, sí, porque llegamos a sacarlo. Me gustó eso, maracuyás. No sé si agarramos. ¿Eh? Y si no, ahí tienen. Mirá, tengo uno. Ah. Pero uno. Una salita. Muy bien. Bueno, los cocineros ya se están organizando en sus respectivas mesadas y se viene la primera recorrida del día de hoy. Arranca por el equipo rojo y la hace sí. ¿Qué? Sí, perdón. Uf, me agité. ¿Qué hago? ¿Le hago en esta? Pero pasa que voy a ocupar 2 hornallas. Bueno, lo hago en esta, ya fue. ¿Vos qué vas a hacer? Yo necesito arrancar con un caldo. Pícame ajo. Bien chiquitito. Tengo miedo que no caliente bien en el medio esta. ¿Cómo vienen por acá, chicos? ¿Daniel, se la elegiste para la moqueca? Sí. Me encanta, ¿sí? Me parece una excelente opción. Tenía miedo que tarde mucho en calentar, pero me parece no, que está buena. Muy, pero muy bien. Antes de hablar con quien haga los 20, que me imagino que van a ser Adabel y Fabi, sí. ¿Sí? Quiero saber, Gonza, ¿vos haces la... coxinha. ¿Las coxinhas? Sí. Bueno, la masa, vos tenés una guía para hacerla, es como una masa de churro, pero te quiero decir que tenés que usar 750 de caldo de pollo, 250 de leche y 800 gramos de harina, ¿sí? Y después seguí la receta. El caldo de pollo es donde vas a cocinar el pollo que después usas en el relleno. Perfecto. Después voy y hablo con vos y te digo todo. ¿Me dijiste pero te de hacer harina cuánto? 800. 750 de caldo, 250 de leche, 800 de harina. Gracias. Si querés puedes hacer la mitad de todo. Perfecto, eso. Perfecto, vale. Bueno, ahora sí. ¡Acá estamos! ¿Cómo van? A full, a full. La capitana. Sí, hoy lo damos todo, ¿eh? Sí, por hoy lo favor. Damos todo. ¿Pusieron aceite a calentar? Sí, ya está el aceite calentando. Excelente. ¿Y qué están haciendo ahí los dos picoteando cositas? Para el huevo. Para agregarle al huevo para rebozar un poco el... Ok, ok. ¿Por qué no uno pica y otro hace otra cosa? Porque es que acá ya dejé preparado para poner al huevo. Ya me queda terminar esto acá y ya está. Fíjense que fuimos muy buenos con el jurado porque...
unos camarones a palito, apanados, sí, es realmente muy poquito. Quería hacer una salsita. Entonces, sí, 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 yo les diría... Quería hacer una salsita de... Si puede ser, creo que había visto coco. Dale. Con, tipo una mayonesa con coco. Me encanta. Cilantro, lima. Pensá que es algo que tiene que... Sí. Que contrastar un poquito, ¿sí? Acá. La lima, el cilantro, el chile, el coco también. Son sabores que van bien juntos, pero por favor, mándalo, háganle una salsita porque ya es medio poco. Dale, ¿sí? Okay. Tienen 15 langostinos, así que pueden hacer 3 pinchos de 5 cada uno. Okay. Genial, perfecto. Buena fritura, que no se pase de cocción el langostino porque si no se pone demasiado firme, dura, pero que quede bien dorado. Perfecto. Sí, sí. Bien calentito el aceite. Sí, que en el apanado también le pueden poner una magia. No repetiría si usan el coco en la salsita, pero por ahí puede ser panko y coco para el apanado. Ah, me gusta. Y la salsa, ¿sí?, picante. Sí, y la salsa la hacen con otra cosa. Ah, ¿le pusiste? No, ¿sí?, esto es harina. Ah, ok, ok. Hablen ¿te lo armo? Hablen, sí, con quien haga el último plato para que no se pegue la salsita de la coillinha con la que hagan ustedes. Genial. Ok. ¿Sí? Bueno. Perfecto. ¿Tienen alguna gracias, pregunta más? No, por ahora no. Les gracias, deseo suerte y vamos a ver, dale, quién está haciendo este ahí, mismo poneme, plato en el equipo ahí, verde, que ya la veo. Ya la veo a nuestra querida Josefina. José, pará, te recomiendo que primero lo apanes, okay, antes de ponerlo en el palito. Bueno. ¿Sí? Apaná para que el apanado sea bien parejo, porque si haces así, claro, va a razón, tener partes sin apanar. Uy, ¿sí? Entonces, primero apanás y después freís. Perfecto. Y después lo pones en el palito. Ah, después. ¿Tá? Después, okay, lo pones y vamos en el palito, a freír en el palito directamente. No, pero te no conviene freírlo aparte y después lo pones todo en el palito. Dale, ¿sí? Perfecto. Si me... Póngale una onda al... Le puse coco, escuché que le habías dicho al equipo, pero yo ya lo había pensado. Lo de... Bien. Ay, lo hice antes de escuchar. Me parece muy bien, José. Le puse coco, pan rallado. Sí. Y después íbamos a hacer una salsita picante con un poquito de lima. Bueno, perfecto, perfecto. Ponele ahí, agarra eso para que quede bien, bien presionado el apanado. Perfecto. Y este aceite ya está calentándose calentar, hace rato, claro, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Lo está fuego fuerte, perfecto. Sí. Eso es fundamental, que el aceite sí, esté bien caliente se para que quede bien, bien armado eso. Y ¿vas a hacer 3 platos? Sí. Bueno, perfecto. O uno solo, capaz. Fíjate, porque por ahí... Uno solo con los 3 pinchos. No es tanta cantidad y en una solita, en una cada sola plato bandeja, te queda medio pobre, claro, ¿viste? Por ahí. O sea, dale, o lo tenés que vestir mucho el plato. Tenés razón. Piénsenlo, por ahí sí, no, les no, sirve no, una sola idea, bandeja, ¿está? Bueno, una cosita que le quiero decir, ¿quién va a hacer las coillinhas? Yo, ¿Dani? Necesito tu ayuda. Listo, ya te ayudo, plato, pero dale, solo gracias, te quiero decir las proporciones de la masa. Sí, ¿sí? Voy a anotar. 750 de caldo. Sí, 750. 250 de leche, que un suma litro, un litro de líquido, sí, y 800 de harina. Es como una masa bomba, ¿no? Es como una masa bomba, como una masa de churro. 800 de harina. 800 de harina. Es casi uno a uno, es un poco menos de harina. Listo, ¿tá? Listo, 8 a 1. Y una cucharada de manteca, que no le dije, ahora le voy a decir. Es para el final, después de una vez que toma, le tiro la... No, pones a calentar el caldo con la leche, la manteca. La manteca. Y una vez que hirvió, de golpe la harina y lo tomás como de una golpe, masa de churro. Listo, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora sí, chicos. En un ratito vuelvo para seguir repasando las otras recetas, pero ahora nos vamos con Cari. Gracias. Muchas expectativas con las entregas en este martes del mundo donde viajamos a Brasil con los sabores. Nos vamos al corte y a la vuelta del corte, Sime sigue recorriendo las cocinas. Ya volvemos. Sedal presenta su nueva línea con ácido hialurónico más vitamina A y colágeno más vitamina C. Ingredientes expertos en el cuidado de la piel. Ahora en tu pelo sentí el poder del cuidado profundo para tu pelo con el nuevo Sedal. Tu pelo increíble como nunca antes. Diseñada con ingredientes expertos en el cuidado de la piel. Ahora para tu pelo. Tu pelo increíble como nunca antes. Seguimos en el Gran Premio de la Cocina, hoy martes del mundo, hoy viajamos a Brasil con los sabores. Está Sime haciendo la recorrida por las estaciones de cocina a ver cómo se preparan nuestros cocineros para las entregas en el día de hoy. Muy bien, gracias Cari. Y vengo acá con Juani, que te veo haciendo la moqueca, ¿no? Así es, con la moqueca. ¿Tenés alguna duda? No, ahora estoy armando la mise en place. Le voy a poner cebolla, tomate, ya tengo el ajo picado, sí, chile picado. Estoy cortando los pimientos y por ahí le quería agregar algo dulce, por ahí un poco de mango, sí, algo. Mira, bueno, está bueno, es como salir de la tradicional, sí, pero el otro día recién hablábamos, Dani, con alguno que tal vez se acuerda de haber comido con algo dulce. Podría ser un poquito ellos, de mango. La cocina brasileña usa mucho lo agridulce o sí, cosas. Sí, sí, no te pases no, que no sea que le de mango, pero me gusta la idea. Como de que le des el toque picante dulce. Me gusta la idea. Me gusta que lo estás cortando bien como la tradicional, en rodajas. Sí. Y lo que hicieron en el otro equipo...
está bueno si lo haces en una olla grande, bien, viste, amplia, bajita. Sí. Agarraron una que estaba muy buena. Y si no, bueno, yo lo tengo en la sartén aquella, si no. Igual lo tenés que servir emplatado para tres. Bien. Pero bueno, es lindo para ir haciéndolo. No le agregues agua, ¿viste? No, no. Empezás con lo que libere la cebolla, los pimientos, y después le agrego a lo último la leche de coco. Eso, el tomate, que te el tomate va a también va a liberar agua, mucho. Cortate el pescado en cubos, sí, es abadejo, así bien, que es un pescado firme, ¿no? Sí, de la banca, así que podés cocinarlo tranquilo un rato. Bien. Y después, a último momento, la leche de coco, cilantro. Podés ponerle unas rodajitas más de chile por arriba, como bien, para que se vea, para decorar. Gusta, sí. Y lo del mango también. Genial. ¿Sí? Y aceite de dendé a último momento. A último momento, sí. Si no, queda para pesado. Perfumar. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Sabes comer la moqueca? Me encanta la moqueca de camarón. Me encanta. Bueno, genial. Me entonces. Así que esperemos que salga bien. Bueno, vamos todavía, Juani, que es experto, por lo que parece. No, en tampoco tanto. Moqueca. ¿Cómo venís, Dani, vos? Bien, estoy rehogando acá la cebollita, el ajo. Sí. Y acá tengo el caldo. Perfecto. Después, cuando una vez que tenga el caldo, más o menos en 20 minutos, voy a empezar a hacer la masa, ¿te parece? Perfecto. La masa como una masa de churro, ¿sí? Sí. El caldo colado, obviamente. Sí. La leche, bien condimentado. Bien caliente, sí, ¿no? Ahí sí, le pongo la manteca. Como la masa de churro, que eso hierve. Pero sí, lo que es muy importante, Dani, es que eso vos lo pruebes antes de agregarle la harina y esté sabroso. Sabroso. Con sal, con condimento, listo, y todo. Listo. Porque ese es el sabor de la masa. Una vez que hierve eso, le agregas la harina de golpe y cocinás 1 o 2 minutos como una masa de churro, ¿sí? Sí, en y el fuego removiendo constantemente. Removiendo hasta que se hace como una capita, ¿viste? Abajo. Sí. Después lo sacás y si podés, lo mandás a la batidora un ratito estirado finito. ¿Cómo armo las pelotitas? ¿Tipo quenel, no? Ahí te digo. Vos lo mandás a la batidora para a que nana, se enfríe. Chicos, denme, por favor. Y después agarrás. Podés armar un rollo, podés armar un rollo de tipo gnocchi, sí, y cortar las pelotitas. Gracias. Y agarrás una bolita de la masa, sí, te aceitás las manos y la aplastás bien, bien, bien finita. El error más grande en la cocina. Agarro la masa. ¿Viste? Tenés que estar atento. Sí. Podés estirarla. Tipo gnocchi. Sí. Y cortar o armar bolitas de la masa total, no importa. Sí. Te aceitás las manos, sí, pones una bolita de masa y la estirás lo más finita que puedas sin que se rompa. Sí. Le pones el relleno y unís masa con masa arriba. Lo pliego arriba como un paquetito. Exacto. Y ahí le das esa forma como de pera que de tiene gotita, la cocina, sí, una pera. Sí. Y eso lo apanás y lo freís. Pero es importante que te pongas la concentración en que la masa te quede fina. Finita. Fina. Listo. Si queda mucha masa, no queda rico, ¿sí? Uf, bueno. Y el relleno, ponele, agregale al relleno del pollo deshebrado. Sí, sí. Importa que el pollo esté deshebrado. Sí, lo comí, no lo hice nunca, pero lo comí. Cebolla, pimiento, que tenga una humedad extra, además de las aceitunas, el perejil. Y el salteado previo, sí, listo. Y un poco de pimentón, ¿sí? Que tenga un color el relleno, si no te queda dale, muy Mauri pálido. Mauri me pidió cúrcuma, no tenemos cúrcuma, pero sí pimentón. Pimentón, así que le mando pimentón. Anda con pimentón, ¿sí? Dale. Pero entonces, las claves es masa finita, relleno, bien fría, relleno sabroso de pollo deshebrado y sí, buena fritura. Okay. Y la salsita picante. Va panado, ¿no? ¿Eh? ¿Va panado? Va panado y frito. Sí. Y la salsa picante. ¿Está? Gracias. Vamos, Dani, confiamos en vos. Gracias. Nos vamos con Cari. Dani. Con Banco Macro descubrí Negocios y Profesionales, un servicio innovador que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Mira. Con Banco Macro descubrí Negocios y Profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca, siempre. Hay un olorcito de rico de esos langostinos apanados. ¿Sabés qué voy a hacer ¿Qué? Ahora? ¿Qué, Ada? Quiero hacer lo que querías que haga el otro día. Ah, así. ¿Le saco los culitos? Lo que yo te decía es... Sí, así. Mira, así. ¿La llevaste? No, así, mirá. ¿Cuál? Del centro, digamos, sí, de la lima que está acá, sí, cortás un poquito al costado. Entonces evitás las decís semillas. Un poquito más afuera, ahí y hasta abajo. Hasta abajo de todo. ¿Corto? Sí. Ahí. Menos, o sea, perdón. No, ahí. No, 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 no decime, tocar decime las cosas. No, tenés sí, que sí, evitar el centro. Así. Pero, ¿y si hago no, así acá, ahora? Acá, es, ¡tac! Entonces te ¡ah! Queda... Te entendí. No sabía cómo explicártelo. Okay, bueno, okay. Tengo que estar con Dai, que está haciendo la moqueca. ¿Cómo venís, Dai? Bien, ahí tengo ya la cebolla, el morrón, el ajo salteando. Sí. Y ahora iba a agregar los tomates perita, que son pelados, ¿no? Sí. No, los puedes agregar con piel cortados en rodajas. Ah, o sea, bueno, bueno, si es pelado, mejor, pero te va a llevar un tiempito más.
Lo que veo que lo cortaste en tiritas. Sí. No pasa nada, pero viste que la receta decía en rodajas. Como que es más tradicional. No, el morrón. Cuando cortan el morrón en rodajas, la cebolla en rodajitas. Bueno, lo corto. Y el tomate también. ¿Sí? Sí, sí. No, en la cebolla sí la corté en rodajas. El morrón, no. El morrón y el tomate también. Perfecto. Sí. Entonces, vas cocinando todo eso. ¿El tomate en rodajas también? El tomate también en rodajas. Tipo, viste el bife a la criolla. Sí, me sonaba a mí cuando pensaba en eso. Sí. Cortás todo en rodajas. Perfecto. Y el agüita que va alargando todo eso es lo que va a servir para guisar el pescado. Sí. ¿Sí? Que es abadejo, cortalo en cubitos, cosa de que quede como que no haya que usar el cuchillo y el tenedor. Ah, en cubitos chiquitos. Cortalo dale. En cubitos. Y después, a último momento, leche de coco, ¿sí? Chile. Chile cilantro. Picado, pero no se va a cocinar. Este no corta mucho el cuchillo. Bueno, fíjate si podés afilar así, afilás un poquitito con otro cuchillo, con una chaira si tienen por ahí, ¿sí? Bueno, sí. Gon, ¿cómo venís vos? Estoy tratando de pelar los tomates. Allá tengo la zanahoria, la cebolla, el ajo, que estoy viendo el tema de los tomates. Creo que los voy a cortar porque no estoy pudiendo pelarlos porque están medio verdes. ¿Para qué es estos tomates? ¿Para qué son estos para tomates? Para el caldo. Ok, bien. ¿Está? Entonces creo que ahora los rayo y en total voy a filtrar todo. Perfecto. Sin la cáscara. Te digo las prioridades. Por favor. Esto no es una prioridad. Bien. En la cochinilla, porque tenés mucho para hacer. Es el plato más complicado. La masa. Sí. El caldo lo filtrás. Sí. ¿Sí? El pollo que alguien te ayuda después a deshebrarlo todo. Perfecto. Y hacerle un relleno con cebolla, con morrón. Perfecto. Agregale para que tenga onda ese impecable. Relleno. Sí. Un poco de pimentón, aceituna, perejil. ¿Está? Pimentón, aceituna y perejil. Con el caldo y con la leche pones en una olla a hervir. Le agregas una cucharada de manteca, que eso esté bien sabroso, que tenga sal. Perfecto. Ese es el sabor de la masa. Y ahí tengo le agregas este caldo, que ahora se lo filtras a ese, lo filtro y voy arriba de la cebolla que tengo allá y todo. Exacto, perfecto. Y voy con el tomate. El tomate me gustaría resolverlo así, ya lo pongo allá. Pero para, ¿el tomate dónde lo vas a poner? En la masa, en el caldo de la masa, pensaba rallarlo. No. En el caldo de la masa no. O sea, en el caldo de la masa, la cebolla, el ajo nada más, el caldo, la leche, hierve bien, agua. Listo, entonces todo perfecto. La harina de golpe, cocinás 1 o 2 minutos como una masa de churro y después con eso mandalo a la batidora un ratito para que se enfríe. Con eso después hago la masita y hago el relleno. Te aceitás las manos, masita, finita, finita, impecable. Finita, relleno, apanás y freís. Listo, ¿sí? Entonces voy con la masa directamente. Dale, sí, ponele bien. Con eso. Bueno, suerte. Gracias. Nos vemos en la zona de degustación. Ahí. Fíjate la pinza acá. Cebolla, ajo, relleno. Voy a empezar con el relleno. Bueno, entran. Si no, esa es la salsita en los platitos rosa. En los platitos aquellos grises, las salsitas. Sí, yo la llevaría así, me encanta así el emplatado. Sí, así. Rodaja, los tomates también están. Una cosa más de arcilla. No. ¿Qué verdurita le podemos poner? ¿Le pusiste esto? Se abre la zona de degustación por primera vez en este martes del mundo. Equipo verde, equipo rojo. Deben presentar langostinos empanados. Hoy viajamos a Brasil con los sabores, ¡qué lindo! No sé qué piensa el jurado, la verdad que en este instante no voy a prestar atención a eso. A mí me encanta lo que veo, me parece. Gracias. Que está re lindo. Gracias. Después si está cocido, si está sabroso. Es otro tema. Lo decidirán los que saben. Nos vamos al corte y a la vuelta del corte tenemos la primera devolución del día de hoy. Ya venimos. Seguir cuidándonos es importante y cuidar a los demás también. Con Azurín, reducís al mínimo el contacto con los residuos. Azurín con cierra fácil, bolsas cierran bien. Azurín, mira. Capacidad de adaptarse a circunstancias adversas y salir adelante. El mundo cambió y tuvimos que cambiar algunos hábitos. Ahora sabemos que cuidarnos es cuidar al otro. Por eso Azurín tiene cierra fácil, para que cierres tus bolsas de forma segura. De hecho. Seguimos en el Gran Premio de la Cocina. Está realizada la primera entrega del día de hoy. Ambos equipos tenían que presentar langostinos empanados en este martes del mundo donde viajamos a Brasil con los sabores. Lindo lo que trajeron. Está lindo. Vamos a ver si está rico, si está sabroso, si está bien hecho. Facu, ¿listo? Listo.
Cris. Facu, una bandeja exuberante. Me gusta la cantidad, los colores, la presentación. Creo bastante brasilera. Contame vos, ¿de qué son las salsas? La salsa, una es de tomate y ají. Está picante. Y la otra es de lima, queso crema, coco, leche de coco y cibulet, si no me equivoco. Creo. O no sé qué... Uy, cuántas dudas. ¿Quién la hizo, Facu? No, Ada, picó y no me acuerdo qué era lo que... ¿El de queso? ¿Es queso blanco? Queso crema. Ada, ¿qué tiene el queso blanco? Queso crema, leche de coco, un poquito de coco también, lima, sal, cilantro y cibulet. Ahí está. Ahí está. La verdad que no, el apanado les quedó genial. Es diferente. De coco y panko. Quedó diferente porque no es el clásico nuestro de como más crocante, sino que quedó como más interesante, con mucho gusto a coco, con sabores complejos, con un ida y vuelta. A mí me gusta mucho el punto del langostino y me gusta la presentación. Muchas gracias. Sí, me. ¡Ay! Se tapa porque la agarramos así como degustando, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Le mastico. Claro. Mi trabajo. Facu. Sí. Está indudablemente crocante, rico, buen punto el langostino. La salsa picante está muy sabrosa, picante pero fresca también a la vez. Le queda muy bien la lima. Me encanta cómo la cortó Adabel. Me parece que está un poco grueso el apanado. Como que quedó medio tosco. Si bien lo hace rica la parte de afuera, hay una parte adentro que queda un poco tierna que no me gustó tanto. Pero es una buena entrega. Es para marcarte algo exigente de mi parte. Genial. Gracias. ¡Mauri! Facu, camarao efectivo. La verdad que está en buen punto de cocción. Muy sabroso. Creo que la distinción viene por las salsitas, que si bien no estaban en la consigna, las agregaste y me encanta que hayan sido tan diferentes una de otra. Una más picante, una más cítrica. Y que hayas apanado con coco, si bien sí, es verdad, como dice, sí me quedó medio gruesito, pero es sabroso, entonces está rico comerlo. Te siente el sabor a coco y me parece que es una muy buena presentación. Muchas gracias. Consigue una buena devolución en esta primera entrega del equipo rojo. ¿Bien, Facu? Bien, bien. Cerramos la devolución para ellos. Vamos a ver cómo está la entrega del equipo verde. José, ¿lista? Lista, Cari. Cris. José, contame vos, ¿qué pensás que tiene de buenos tus langostinos? ¿Y qué tienen mejor los tuyos que los comparados con los de Facundo? La verdad no creo que sean mejores. Yo creo que los dos son buenos. Tuvimos ideas muy parecidas. Apané con coco y pan rallado. Y la salsita es queso crema, que la hizo Sara, con jugo de lima, salsa picante y ralladura de lima con cilantro. Yo los compraría. ¿Y de qué zona de Brasil serían? ¿Cómo? ¿De qué zona de Brasil serían? No viajé a Brasil, así que no podría decirte. Florianópolis, me dicen. Florianópolis. Están muy ricos. Están simples, sencillos, con todos los sabores a flor de piel, crocantes, con buena combinación de langostinos con coco y me encanta la acidez de la salsa. Gracias. Bien, Sime. José, yo te felicito porque la verdad es que tu apanado está crocante y delgado, ¿sí? Entonces me parece que es el equilibrio justo para encontrar la carne turgente del langostino adentro y ese apanado crocante pero justo liviano. La salsa está súper exuberante, tiene unos sabores increíbles, intensa y combina muy pero muy bien. Gracias. La salsita me la hizo Sara, que está como capitana, así que ella me ayudó con eso. Bien por Sara, entonces. Mauri. Lo que tiene esta salsita, Cari, es que al tener queso crema queda más consistente y no chorrea y se siente en cantidad y está tan sabrosa que vale la pena. Otro plato efectivo, como le dije a Facu, camarones con un apanado, en este caso tiene algo de coco. Sí. Y está buenísimo. Son sabores tropicales y que le va muy bien. Felicitaciones. Gracias, Mauri. Muy bien, José. Buena devolución para el equipo verde. Buen arranque, ¿eh? Buen arranque. En este martes del mundo para ambos equipos. Cerramos la devolución, cocineros. Gracias. Gracias. Pueden volver a las cocinas. Se viene la próxima entrega a los 40 minutos. Están trabajando. Ambos equipos tienen que presentar moqueca de pescado emplatado para tres. Vamos a ver. ¿Qué necesitan, chicos? ¿Ada? Esto está volando para todos lados. Juan, era 350, ¿no? De caldo. 350, 150 de leche, sí. Por 400 de harina. Listo. Te quiero ayudar a acomodar un poco algo. Esto, guarda, que lo necesitamos, era nuestro.
Buen arranque, equipo verde, Sarita, capitana hoy. ¿Quién va a subir al banco? José. Sí. Claro, ya nos tienen acostumbrados a esta dinámica. Gracias, José. Vamos a ver qué. Sí, perdón. No, pasa tranquilo. Sí. Me miró así. ¿Esto vas a poner en algo, Daniel? No, pero está bien lo que estás haciendo. Ahí, bien. El mango. Okay. Pero todo bien. Vamos, esto allá. Vamos a ver el equipo rojo. Porque un cocinero tiene que subir al banco en este momento. Adabel. Ada. ¿Quién sube? Sí, perdón. Facu. Ya está. Estás concentradísima. No, sí, al mango. Así me gusta. Concentrados, trabajando, entusiasmados, con mucha expectativa. Nos vamos a la cocina del equipo verde porque está Cris para hacer una recorrida. Hasta 9 acá, sí, perfecto. Sí, pero está más grande. Bueno, equipo verde, ¿cómo vienen? ¿Quién está con la moqueca? A ver esa moqueca, mostrámela. Por acá, Cris. ¿Qué pasó? Veo como un poco falta de cocción los vegetales comparado con el pescado. Me parece que te apuraste con el tema del pescado. Los tomates se los puse hace poquito, los morrones y cebolla están ya hace 10 minutos. Bueno, pero básicamente el tomate, la cebolla, los pimientos, lo que hace es una salsa, como si fuese una portuguesa. De hecho, sí, es un plato con tradiciones mezcladas entre europeas y brasileras. Ahora va largando. Bueno, porque tenés cuidado que no se te largue las verduras y te pase cocción los pescados. Tenés que haber esperado un poco más. Sí, por ahí un poquito más. Una buena salsa, una buena portuguesa, y en ese caldo de verduras cocinas el pescado. ¿El pescado por qué es tan chiquito? Sí, tenemos tres. Lo corté en cuadraditos. ¿Te quedó más pescado o no? Sí. Porque quizás podés, fíjate los tiempos, hacer con esto una cosa un poco más caldosa, sí, y a último momento poner un poco más de pescado y que te quede más entero. Perfecto, lo tengo en heladera, así que después. ¿Salsa de tomate le agregaste o no? No. ¿Aceite de dendé, aceite de leche eso de coco? Eso al final. Ok. Tampoco están al final, o sea, la leche de coco. No, la leche ahora en un ratito y el aceite de dendé sí al final. Bueno, fíjate ahora cómo llegás, en los puntos de cocción del pescado con los vegetales. Bien. Porque ahí se ven un poco duros los vegetales y que no se te pase el pescado. Ok. Ok. Perfecto. ¿Y la cocina? ¿Quién viene con esto? Yo, Cris. Dani. ¿Hiciste alguna vez? ¿Comiste alguna vez? Sí, comí cocinas en Río de Janeiro. Mira, Río de Janeiro. Nunca lo hice, pero tengo la idea que es como una masa bomba. ¿Esa es la masa? ¿La estás haciendo? Sí, okay. Le puse un poquito de pimentón para que tenga color. ¿Qué tiene? ¿Vegetales muy grandes? ¿Cómo? No, están con caseto. Ok. Y los pelamos, está sin piel el tomate. ¿Ya separaste la harina? Acá tenemos los 500. Bueno, sacás del fuego, tirás la harina, haces una masa bomba, volvés, lo podés enfriar, podés usar el abatidor para enfriarlo. Y después simplemente estirás en la mano, con un poco de aceite a veces en la mano. Sí. Arvís como si fuese una tapa de empanada y ponés el relleno. ¿El relleno dónde está? El relleno tenemos acá cociendo el pollo todavía. A ver, ¿lo menuzaste? ¿Lo pusiste entero? ¿Cómo lo hiciste? No, en trozos para que se cocine. Ok, bueno, después con la mano lo haces unos buenos trozos, haces un lindo relleno. Sí. Un clásico relleno de pollo. Puedes condimentarlo, poner la aceituna, cilantro. Aceituna, pero no vas salteado con más cebolla y eso. No. Puedes poner cebollas rehogadas antes, pero en realidad va pollo rehogado. Va pollo. Una croqueta de pollo. Sí, listo. Pan rallado, huevo. Ya tenemos la hueva lista y le voy a hacer dos salsas. Una de mango, las dos picantes. Y una de ananá. Y una de ananá. Igual están como trabajando mucho el final y no el inicio. Trabajen el aceite para freírlo. ¿Ya lo pusieron? Sí, lo tenemos allá. ¿Está el aceite, no, chicos? No hay aceite para ver. Pues yo usaría lo básico y me iría por las salsas, ¿ok? Dale, Cris, oído. Si les parece, antes de ir a la otra cocina, vamos con Cari, que tiene un consejo para darnos. ¿Vos sos de eso que le dice a sus amigos lo que nadie se anima a decirles? Ir de frente la rompe, como nuevo chocolate toque. Tiene una versión de puro chocolate, otra que explota de maní y otra que desborda de dulce de leche. Con toque, rompela. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Que estás ahí pedo, haciendo gimnasio? No, huevo no. Sí. ¿Sí? Sí, siempre meto, combino todo. Ok, al final hiciste toda la cantidad que te dijo Cime. Creo que sí. Bueno, está bueno. Fíjate ahí, ¿ya tomó? Ah, está tomando, estaba viendo si tiene que despegar como una masa, digamos. Tiene que cocinar, igual eso después va a ir de vuelta a la fritura, si va a terminar de cocinar. Así que fíjate que tiene que despegar y sacarle un poco el aire, con eso estás bien. Quizás puede pasarle una placa con papel foil. Exacto, pasarlo a la batidora para que se enfríe un poco. Y trabajar tranquilo. Y el relleno de esos, que esas cocinas. Tengo allá, que voy a empezar. Una vez que enfrío esto, empiezo a desmenuzar el pollo, lo tiro acá, que es morrón, cebolla morada, para darle sabor, tiene todos los condimentos ahí. Me encanta. Como ¿aceite para freír? Tengo aceite para freír, ya está más o menos. Pan rallado el huevo. ¿Quién está pan con la moqueca? Pan rallado el huevo. Acá. A ver, Dayana. La moqueca está acá. Ya está con la leche de coco, todo reduciendo, terminando ese de... Bueno, me gusta más. Ahora yo lo llevaría un poquito más despacio. ¿Sí? Mueve un poco los vegetales, ¿cómo están? Están cocidos. Bueno, bien. Tiernitos. Fíjate eso, ahora. Fíjate que se te cocinen los vegetales, que no se pase el pescado, que tome un poco de consistencia. ¿Ya le pusiste leche de coco? ¿Ya le pusiste el aceite de dendé también? No. A último no. Momento, para que no se ponga a agrio. A último momento, sí. Quizás puedo dejarlo destapado para que no se espesándose. Vaya, sí. Y por ahí usar alguna de las técnicas que usamos para espesar, o un poco de salsa de tomate. ¿Más espesa tiene que ser? Un poquito más espesa. Es una sopita espesa, caldosa. Un poquito de almidón. Un poquito de almidón le puedes poner, no es lo ideal, pero le puedes poner. No,
No, bueno, pero si se cocina bien no se nota. Pero no, primero disolverlo en otra parte. ¿Eh? Sí. Siempre que vas a poner almidón, en un cuenco aparte, lo separás con un poquito de agua. ¿Crema? ¿Un poquito de crema? No, no es muy leche común, de coco, si querés, o agua. Sí, ya le pusimos, pero no toda, porque... Yo pondría un poquito de leche de coco, le disolvió la fécula y ahí lo agregás. Bueno, ¿alguna duda? ¿Cómo viene con las salsas de la cocina? Toma, toma, toma. Ah, gracias. ¿Cómo? Capitana, ¿cómo viene con las salsas de la cocina? Ah, la salsa de ahí, bueno, vamos no, eso va solo. No, la salsa picante. Perdóname. Ah, todavía no llegué a ese plato. Estoy acá terminando de armar lo que vamos a emplatar. Estamos con eso y ya termino con ella y me pongo con ¿morrón? Eso es, no, es chile picado. Chile picado. Bueno, muy poca cantidad, tampoco lo maten, ¿eh? Poca. Es un pescado, es, una presentación que es como muy espirituosa, pero que está todo combinado. Si vos pones algo que lo mate, por ahí matás la moqueca. Fíjate que sea algo una muy combinado. De poquito. Me encanta. ¿Los platos de presentación preparados? Sí, están un poquito en el horno. Ahora ya los voy a sacar. Bueno, muchísima suerte. Nos vemos en la zona de degustación. Gracias. Bueno, esto, toma. Estoy dejando ahí ahora a ver si me gusta. ¿Qué más quieres? Ponele, boludo. Aguantate, falta todavía. Quizá papá va a entrar ahí en medio. ¿Estás allá vos? ¿Tenés allá? Ahí tenés dos. No veo. Toma esta. Esto está grueso. ¿Dónde está la cuchara? Es las dos mezcladas. Toma. No, igual estoy. Falta mucho que hacer, tengo mucho que hacer, amigo. Ya voy con vos. Poneme. Ahora ya. Listo. Bueno. Sí. Estoy acá cerca de los señores del jurado. Quiero hablar especialmente con Petersen porque acaba de hacer una recorrida por las cocinas usted. Un poco corta, pero simple y concisa. Y efectiva. No me gustó ¿Suele mucho? Ser así todo, corto, simple, conciso y efectivo? No. Hay cosas que son más largas, y también efectivas. Efectivas, con un buen inicio, con un gran final. ¿De qué estás hablando? De las recorridas a veces. Bueno, Cari, tienen que entregar unas moquecas. La moqueca es un plato, a mí me encantan, sobre todo los sabores que se logra. Para mí son esos platos que son como complejos en toda la hechura. No tiene que haber cosas separadas, sino todo un conjunto con mucho sabor. Es como un guisito, explicaba. Es un guiso, es una salsa. Arranca con una portuguesa, es una buena, la clásica de portuguesa, cebolla, tomate, salsa de tomate. Como tiene que ser muy caldoso, ¿no? Y después agregan los pescados se cocinan en esa misma salsa y la salsa toma el sabor del pescado. Y después condimenta con leche de coco y aceite de dendé, que la hace un poquito más especial y un poco más frutada. Hay que ver ahora cómo logran. Me parece que Dayana y Adabel... la hicieron más compleja, cocinaron un poco más y pusieron más sabores, más vegetales, más hierbas, más detalles. Y Juan Ignacio creo que fue como un poco aventurado y un poco precoz y se apuró un poco en poner los pescados en la salsa. Más tímido. ¿Y el riesgo de eso es que se desarme? Claro, que se desarme el pescado y que los vegetales no estén tan caldosos los vegetales, ¿no? De lo que viste en las cocinas en tu recorrida, eso es lo que no te gustó mucho. Exacto. Que se anticipó para poner el pescado. Lo que pasa es que fueron, los dos fueron muy rápidos, están un plato bastante logrado, pero son estos platos que son muy simples, porque realmente hay que cocinar pescado dentro de un caldo, pero el caldo tiene que estar muy bien hecho. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un guisito que podemos hacer nosotros de pescado y esta moqueca brasileña? Bueno, la cocción no es tan larga, ¿no? Como ese guisito que uno hace en casa, aparte porque tiene pescado, que no requiere una cocción tan larga. Sí. Y tiene sabores, Cari, mucho más exóticos para nosotros. Saber. Porque pensá que para nosotros, sí, cebolla, morrón, tomate, podría estar en un guiso. Pero ya cuando le incluís leche de coco, chiles para el picante y este aceite de dendé, que es un aceite de una palma, que le da un gusto muy especial a la comida de Brasil, especialmente. Se parecido consigue muchísimo. A qué es. ¿Lo tenemos con qué compararlo? Como para imaginarnos, no. No, es muy particular. Es muy particular y es bastante pesado también. Entonces se agrega al final de la moqueca para que no quede una preparación demasiado pesada. Bien. Pero son sabores muy exóticos y tiene cilantro que ya te lleva como a otro lugar. Y la leche de coco no siempre es como un condimento, un poquito. Muchas veces gran parte del caldo es leche de coco. Hay que ver cómo lo hacen ellos. Es como la base. Claro. En este caso.
En vez del caldo del guiso, claro, usa la leche de coco. Que allá lo usan muchísimo. La usan muchísimo la leche de coco para montones de para tragos, para postres, para la cocina, para salsas. Todo. Presentación ideal en cazuelita. Sí. En un plato hondo para que la salsa una todo el plato, ¿no? Sí. Hay unos platos hondos, unas cazuelitas preciosas que tenemos acá. Bueno, ahí están, estamos viendo que están empezando a emplatar. Hablábamos de plato hondo y de cazuela. Sí, sí. Estoy viendo un plato playo. Vamos a ver a los cocineros unos momentos y enseguida se abre la zona de degustación. No, es que no sé si llegamos. Bueno, decís que es medio hondo, porque es medio hondo. No hay. Sí, 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 esto, ¿quieres? Sí, las cazuelitas. Hagan caso a Cari que sabe. ¿Quieres? ¿Quieres o no? Sí, Juanito. Y bueno, dale. Dale, descansa 2 minutos. Complicaste la vida un poco. Bueno, y si no, no, si no te sientes bien seguro, no. Sí, es lo que le voy a poner. Muy, muy picante, ¿eh? 27. Está caliente. ¿Cómo quedó? ¿Les gusta? Sí, me encanta. ¿Dónde están las casitas para medir? En el cajón. Se abre la zona de degustación. Vamos, equipo rojo, vamos, equipo verde. Moqueca de pescado tienen que presentar en esta oportunidad. Está el equipo verde de la mano de Juani. Que se ríe, ahora le vamos a preguntar por qué. Y se queda Dayana. Gracias, sí. Ada. ¿De qué te reí, Juani? Las caras que me hace Hal, que es un genio. Cris. Sí. ¿Qué caras le Chris está Hulk haciendo? No, que Juani me hace acordar. Viste, yo muchas épocas hice casamientos, ¿no? Y en los casamientos suele haber un invitado que nadie lo quiere, que es precoz. Llega antes que todo, no va a la iglesia, llega antes a la barra y mal vestido. Y Juan me hizo acordar eso, precoz y mal vestido, porque trae un mal plato. ¿Estoy bien vestido? No, no, los platos. Ah, un plato hondo trae un plato simple. Y no tenía plato hondo. Y se apuró a hacer las cosas. Pero no bueno. Tenían platos hondos. Estuvieron buscando ahí no, algunas no agarraron. Casas. Es que ayer con el risotto me faltaron 3 minutos y no quería que me pase lo mismo. Entonces... Enseguida arrancamos con la devolución, pero me vino como una pregunta a la mente de lo que. Porque muchas veces habla de que usted hizo muchos casamientos. ¿No hizo nunca un testeo de si esa gente que se casó en los casamientos que usted estuvo haciendo la gastronomía sigue casada? Tengo un gran, ¿cómo se llama? Porcentaje de que siguen casados, tienen hijos y nietos. Porque es un buen augurio. Tu Catherine trae suerte. Mi Catherine trae suerte. Yo el día que me quiera casar, lo llamo para que mi matrimonio funcione. No, ni loca. Iba a decir otra palabra siempre, que no debo. Siempre hay un invitado que no va a la iglesia y tiene mal timing y va a la fiesta antes que el resto. Sí. Juan Ignacio. Y acodado en la barra. Juan Ignacio, enseguida nos vamos a meter en tu entrega, pero antes vamos a comenzar con la devolución para Dayana. ¿Lista? Sí. Cris. Day, se te ve muy contenta. Gracias. ¿Por qué es eso? Me gusta cómo quedó. ¿Qué fue lo más interesante de tu plato? Me parece que quedó muy sabrosa la salsa con la leche de coco, el caldo, bueno, el aceite de dendi al final y le agregamos ralladura de lima, el verdeo picadito y el cilantro que como que el ácido combina bien. La verdad que te quedó muy cremosa, muy untuosa y con mucho espíritu la crema que une toda esta moqueca. Y el pescado, este abadejo, te quedó en su punto exacto. Es un gran plato, con mucho espíritu. Gracias. Dime. Vos no sabés las ganas que yo tengo de ir a Bahía en este momento de la vida. Y la verdad es que tu plato me transportó. Me transportó a un viaje. Es tan diferente, Cari, este guisado. Es tan distinto de los sabores que nosotros conocemos, sí, que te lleva directamente de viaje. Así que te felicito. El punto del pescado está maravilloso. La crema que se armó con el aceite de coco, con el líquido de los vegetales, es una maravilla. Está sutil y está muy prolijamente emplatado. Gracias. Day, ¿habías comido moqueca? No, la verdad que no. No, la verdad que no. Qué bien, ¿no? Sin haberlo probado, haber sido tan acertada en los sabores. ¡Mauri! Me gusta mucho, Dayana, cómo ligaste todo el líquido, porque cuando uno utiliza almidón suele tal vez poner un poquito de más y quedar como un puré. No fue tu caso, no. Está súper bien ligado. Me gusta que los ingredientes también se puedan distinguir y ver el morrón, la cebolla, el pescado, que el aceite de dendé esté en chorritos por arriba, que no se haya cocinado, está muy, muy bueno. Y la lima que le pusiste también da frescor, da a la estética del plato mucha vida.
Me encanta el cilantro, la cebollita de verdeo. Estuviste en todos los detalles. Te felicito porque es una presentación muy brutal. Gracias. ¡Qué bien, Dayana! Muy bien, ¿estás contenta? Sí, sí, sí. Muy contenta. Cerramos la devolución para el equipo rojo y ahora agárrate, Juani. Uf. ¿Estás listo? Perfecto. Vamos a comenzar, Cris. Bueno, viste que el invitado ese después la tiene que remar toda la fiesta. O tiene que bailar, hacer el karaoke, estar simpático. Bailo bien. ¿Qué regalo trajo? Todo, todo. Todo. Está picante. Sí. Y muy interesante los sabores. El pescado está un poquito pasado. Y a mí que tengo los vegetales tan así enteros, tanto no me entusiasma. Te debo reconocer que en sabores está muy sabroso. Ahora es una moqueca... Del morro de Sao Pablo. Es una moqueca del cocinero tomó una caipirinha antes. Sime. Juani, tu plato se hubiera lucido mucho más en un plato hondo porque genera esta cosa que mantiene mejor el calor y uno puede con la cuchara agarrar el líquido que es muy sabroso en esta moqueca. Más allá de eso, a mí el sabor me parece muy logrado también. Creo que llegaste también a transportarnos y me gusta muchísimo el sutil agregado de mango que hiciste. De la manera que lo cortaste, que está chiquitito, es una presencia que te refresca un poquito el paladar, pero a la vez no está demasiado presente como habíamos charlado. Te felicito. Gracias, Sime. Mauri. Juan, me gusta la cantidad de picante que le agregaste a la moqueca. No es muy mucho, tampoco poquito. Y la moqueca merece este picor suavecito. Siento que está muy sabrosa. No encuentro el aceite de dendé, debe estar integrado. Sí, lo integré. Y se me perdió le puse el sabor. Bastante. Bien. Nada, el mango me parece algo novedoso, algo distinto. Y va muy bien con la cebolla de verdeo y el cilantro, son sabores que combinan perfecto. No me gusta de repente tanto el ligado que está. ¿No? Me gusta cuando el caldo está un poco más fluido. Pero no es un defecto, simplemente lo nombro en la devolución. Bárbaro, Mauri, gracias. Estuvo bien. ¿Qué aliviste? Pero cuando vimos la cara en los comentarios de Twitter, pero nos vamos esta devolución del casamiento, un desastre. Del casamiento nos vamos junto con la corbata en la frente. Acá, sí. Claro. Y sí, con tienen pinta. De champán en la mano. Tienen pinta de haber seguido más de una oportunidad con la corbata en la frente. Cerramos la devolución bien a ambos, ¿eh? Bien. Pueden volver a las cocinas, se viene la próxima y última entrega del día de hoy a los 55 minutos. Tienen que presentar coicinias con salsa picante. Vamos a ver. Listo, gracias. Después, fíjate de... ¡Qué bien venimos hoy con las entregas! ¡Adabel! ¡Vamos! ¿Sube Dai? Sí. ¡Arriba Dai! ¡Dai arriba! Muchas gracias. Vamos a ver acá en el equipo verde. ¿Qué imagino que va a subir Juani? ¿Imaginas bien? Sí, bien, claro. Ya tengo como la bola de cristal. Sí, ya sos adivina. Gracias, Juani. Nos vamos al equipo rojo porque Mauri va a ser la última recorrida del día por las cocinas. De Lima para presentar esto. Dale. Y la salsa hagan un... Brasil, papá, papá, para, papá. La salsa está acá, ¿eh? Che, Ada, ¿cuánto ritmo le pusiste al equipo? ¿Cuánto ritmo le pusiste? Estás en todas, en el primero, en el segundo, en el tercero. Me encantó. Esa es la regla del capitán, tiene que estar en todos los platos. Gonza, ¿cómo estás con esa fritura? Bien. Bien, bien. Sí, creo abundante bien. Aceite, me gusta cómo tenés las cochinas. Las tengo. De repente es como a veces medio un problema eso poder lograr esa gota así grande, sí. Pero veo que lo pudiste hacer súper bien. Voy a ordenar un poquito. Y el relleno me parece que está súper complementado. ¿Cómo? Hice un poquito de lío por el tiempo nada más. Bueno, pero están muy bien, se están friendo. Ya está, tengo la sal. Hice una lactonesa que me gustaría mostrártela. Ajá. Vamos para allá. Dale. Después permiso. Usted, señor. Una lactonesa. Sí, una lactonesa picante. Picante, porque la consigna es que tiene que exacto, ser picante. Exacto, y me parece que está picante. ¿Y el picor cómo lo lograste? ¿Con qué con, chile? ¿Cómo se llama? Un montón de salsas picantes, sí, chiles. ¿Cómo se llama? Lo picante que había en la mesada. Que te va a picar, todo. Te va a picar. No, teníamos los, ¿le va a dar vida? Las salsas. Sí. Exacto. Bueno, que me dé ganas de bailar. Claro. Bueno, ahí tienen varios chiles picantes. Sí, sí, tiene. Y tiene. Vos estás con la lima. Estás... Yo estamos con la yala de deco del emplatado. Bien, tienen que ser 9. Salsita sí, picante y nada, estamos hoy con el cilantro que me encanta, ya saben. Sí, así. En el día de hoy creo que más. Amerita. Aceitunas. Voy a picar más. Sí, voy a picar más. Sí.
Bueno, chicos, los veo bien. Si no tienen más preguntas, nos vemos en la zona de degustación. ¿Aceituna? ¿Aceituna no? No, no, no. Aceituna es más mediterráneo, más europeo. Total, sí. Bueno, la Santini me está llamando. Vamos a ella y después volvemos. Detener el tiempo está en tus manos. Eximia presenta Yalu Filler Complex 3D con ácido hialurónico. Conseguilo en tu farmacia. Mirá. Detener el tiempo está en tus manos. Eximia Yalu Filler Complex 3D. El único tratamiento anti-age con triple acción filler que mejora las arrugas rápidamente. Eximia, la ciencia de la belleza. Y aquí las couchinias también están al ritmo de la samba, sí, cocinándose. Bueno, abundantes tenés, ya asegurada la presentación porque son 9. Son 9, aquí hay 5 y tenés un par más. Bueno, buenísimo. Acá están un poquito más chiquitas a las del equipo rojo, pero bueno, son efectivas. Son más gourmet. Igual, sí. No, no, pero no es ese, no es un problema eso. Bueno. El relleno lo pudiste lograr con un pollo bien deshebrado, ¿sí? Con alguito de verduritas, no sé qué. Ahí está haciéndolas. Sí, a ver, sí, veamos. Sí. Perdona, Sara, pero me quiero venir acá a ver cómo la masa bien estás envolviendo. Le puse un poco de pimentón, pero no tenía cúrcuma, como me aconsejaste. Sí, sí, sí. Y para darle un poquito de sabor y de color a la masa. No siempre se logra con cúrcuma, pero bien. Y le saco el excedente de masa. Eso, la puedes poner en la palma, encerrar bien el relleno y le quitas apenitas la puntita. Una gotita. Muy brutal, muy, muy bien. Bueno. Sí. ¿Y la salsa la tienen ya en mente? ¿La tienen hecha? Hice dos. Hice una de ananá, las dos pican. Una de ananá y otra de... Mango. Mango, que está salteado, tiene cilantro, jalapeño, un poco de vinagre. Yo probé este plato por una cocinera que trabajó conmigo mucho tiempo, Renata Márquez dos Santos. Dos Santos. Que una vez cuando hice este plato, me lo presentó con una salsa que era dulce, picante. Y me parece que el dulce con el picante funciona muy bien. Sí. Y más cuando es con pollo y con este estilo de masas, me parece muy brutal. Sí. Bueno, chicos, los veo bien. Los veo encaminados en el tiempo y confiados con su plato. Basta, eso es muy, Dani, muy bueno. Qué gorda. Basta. Gracias, Mauri. Basta. Quiero probar. Bueno, basta. Bueno, pero él tiene que seguir trabajando y mostrando sus dotes. Yo sigo. ¿Cuál es el plato hermoso? ¿Las éteres para acá? Gracias, tenemos Mauri. Todo ya. ¿Estás bien, Sara? Sí. Si la capitana dice basta, es basta. Basta, Mauri. Vení para acá. Bueno, vamos hay que a hacerle caso a la capitana porque estuvo en todos los platos también como hada. Sí. Y me parece que eso es un poco el éxito de que puedas llegar a presentar a tiempo. Buscame luego plato, los sabores se van viendo, ¿no? Pero quieres, que puedan llegar me parece buenísimo. Gracias, Mauri. Nos vemos en la zona de degustation, mis leche de amores. Gracias. Buscame el plato. Quiero probar el platito y vos hacer. O sea, no los quiero tocar mucho. Sí, para. No los quiero dejalos tocar. Que se enfríen un toque. Sí, sí, sí. Lleven el plato con el asador o algo, Se abre la zona de degustación por última vez en este Martes del Mundo, donde viajamos a Brasil con los sabores. El equipo verde ya está acá, vamos, equipo rojo. Deben presentar 9 couchinhas con salsa picante. 15. 10. 9. Ahí está, gracias, Ada. Se han cerrado las cocinas por el día de hoy. La entrega está realizada. Cocineros, si están listos, arrancamos con la última devolución. Gonza, ¿vamos? Vamos. Cris. Gonza, veo en tu cara de decepción por ahí el color de la fritura. ¿Es eso lo que no te gustó? Sí. Ok. Y después el tamaño, te quedaron un poquito generosas en el tamaño, sí, ¿no? Exacto. Dicen por ahí que la historia de las cocinas es que había un malcriado que quería comer pata muslo. Era un malcriado de la realeza, Cari, por eso le hicieron caso. Sí. El cocinero desmenuzó unas pechugas y hizo forma de muslitos. Estos serían muslitos de pavo. Sí. ¿Eso que acaba de contar está chequeado? Está rechequeado. Sí, sí. Rechequeado. Lo acaba de inventar. No, está rechequeado. Ok. Porque uno después repite cosas. No, está rechequeado. Yo voy y le cuento a mis amigas, ¿lo saben qué? La cochinilla, ¿cómo surgió? Y eso, le dan forma de muslitos con la pechuga, con todo lo del relleno. ¿Por adentro qué le pusiste, Gonzalo? Hice un relleno de pollo y con el caldo lo fui hidratando, después lo desmenucé, le puse un poquito de condimentos. Creo que le puse bastante condimento, está sabroso. ¿Y qué fue lo más difícil de esto, No, más que nada, por ahí el tema de hacer varias cocciones, pero creo que lo más difícil fue armarlo y con respecto al tamaño me empezaron a quedar medio grandes. Después el resto creo que tiene buen sabor y está bueno. Gonza está como si hubiera subido al ring con Tyson. Como estoy golpeado. Estoy concentrado.
está muy sabrosa. La verdad que el equipo rojo ha logrado como un, encontrar un estilo de cocina, con mucho sabor, con mucha presencia. Está fantástico. Ahora, me parece que hiciste más además, perdiste tiempo en todo el resto, en preparar todo para empanar, preparar un poco el aceite para freír, y te quedaron con mucha masa. Mirá acá, cuando lo cortaste te quedó como mucha masa, y que esa masa le faltó un poco de cocción en la fritura. Perfecto. De sabor, 10 puntos. Gracias. En cuanto a lo técnico, 5. Sime. Gonza, bueno, te tocó un plato el más difícil del día de hoy, te voy a decir. Y a veces uno subestima este plato porque sí son unas croquetas. Entonces parece muy fácil, pero tiene muchas preparaciones porque tenía el caldo, la masa, que es una masa completamente atípica para nosotros, y el relleno. Entonces entiendo que era un plato complicado y creo que te retrasaste un poquito en algunas cosas, viste que estabas mareado con el tema del caldo y esto y lo otro. Entonces, eso te jugó un poco en contra. Más allá de eso, lograste un relleno sabrosísimo, por el cual te felicito. Lograste hacer la masa. No está tan gruesa como podría estar. He comido coxinhas con masas mucho más gruesas. Así que eso no me parece tan grave. Sí, la forma te falló un poquito por no conocerla y no tener el tiempo suficiente. ¡Mauri! Gracias. ¡Mauri! Creo que tu complicación fue en lo precisamente más complicado que tiene este plato, que es en poder poner el relleno dentro de la masa, poder formar una linda gotita, freírla y quede todo bien estable. Porque los sabores están excelentes. En la cantidad de masa, fíjate, acá hay como muchísima masa y es una masa que no es muy sabrosa. Claro. Tiene que tener una película bien finita, envolver el relleno, freírla y listo. Y en eso estuviste irregular. Y luego algo que es estético, es un punto de vista mío, siento como que está todo muy apretado en el plato. Un plato tal vez más grande, con estos ingredientes que quieren incorporar, le damos así una estética más linda. Gracias, Mauri. Bien, cerramos la devolución para el equipo rojo. Vamos a ver cómo está la última entrega del equipo verde. Dani, ¿te tenés fe? Sí. ¿Llegaste a probar alguna? Sí, probé esta muy buena. ¿Y te gustó? Sí, espero que le guste al jurado. Excelente, Cris. ¿Tutupón? Tutupón. Se ven muy lindas. Vos por ahí comprás todo. Parecieras como que sos el rey de Copacabana. Me encanta. Pero cuando la corto al medio... Vieron que Copacabana hay mucha gente que vende por la calle, sí. Y por ahí a veces te engañan, ¿eh? Me parece que sos uno de esos vendedores... Argentino. Un argentino hippie por la playa de Copacabana. Sí, lo de hippie te lo debo. Te quedó mucha masa. ¿Cómo? ¿Le pusiste relleno o no? Sí, los tiré con palote, hice la gotita, por ahí quedó mucha masa en la parte de arriba, ¿no? Donde se forma... Si vos estuvieses en un kiosco... Sí. En Copacabana y pedís unas coxinhas y te viene este relleno, ¿qué decís? Me pido 3 docenas más. ¿Qué te va a decir? Me gustan esas y las de camarón. Está defendiendo su entrega, obviamente. No, que lo comí y me gustó mucho, la verdad. Tenemos 2 salsas. Está muy bien logrado el tamaño. La masa de adentro, si bien tiene masa de más, está con mucho sabor. Le hiciste muy caldosa, con mucho sabor, mucha cebolla. Está crocante de la fritura y el pollo está muy sabroso. Es una linda presentación, ¿eh? Muchísimas gracias, Cristian. ¿Cómo es, PTCB? Porque arranca y hace preguntas y parece que está como pinchando con algo que no está bien. Me hace sudar primero y después le gusta. Sí, no hace eso. Así, pero sí. Como no hace siempre lo mismo, nunca terminamos de descifrar antes de tiempo qué es lo que piensa de la entrega. Y bueno, tiene ese costadito así. Y mirá que hace mucho que lo conocemos. Interesante, Petersen. Sí, pero viste que no lo terminamos como de descifrar del todo. Es que él se levanta un día y viene... Es geminiano. Es así, es geminiano. Es verdad. Sime. Bueno, Dani, te Hola. Felicito porque lograste la forma de las coxinhas. Lograste 2 salsas picantes frescas. ¿Tienen mango? ¿Las dos? No, una tiene ananá. Ah. Un poco de azúcar, está sarteneada. Y la otra sí es más picante. Las dos tienen jalapeño, pero una tiene más. Y la de mango tiene un poco de vinagre para contrarrestar un poco la acidez. Perdón. Era tipo de... Nos estás desconcentrando, Mauricio. Hasta... ¿Qué hace, Mauricio? Cuando Gary con el picor. Imagínate en Copacabana, Mauri, calor. Muy arde papi. Una caipiriña. Pero le queda bien, ¿eh? Se ve que Perdón, son gestos que los tiene como bastante incorporados igual. No pude evitarlo. Pero, esos suspiros, esos gestitos, ese tembleque en los labios. Temblor, sí. Ese sirve para novela, ¿viste? El tembleque. Mauri sirve para mucho. Para mucho. Ya lo vamos a hacer actuar a Mauricio. Bueno, sí, perdón, la forma está... El señor te interrumpió. Favor. Sí. Perdón, sí. Dani, mirá la cara. Dani está muy expectante, ¿entendés? Muy. Mirá cómo está. Sí.
La forma lograda, el sabor del relleno, bien. La masa, para mí le falta un poquito de cocción. ¿En la fritura? Sí, o en el... ¿Viste cuando haces la masa bomba? Como que le siento un poquito de gusto crudo todavía a la masa. Pero más allá de eso, la forma está bien, el relleno está bien y las técnicas aplicadas a lo largo del proceso estuvieron correctas. Muchísimas gracias. Mauri, igual parece que lo picante solo te tocó a vos, porque ellos no hicieron ninguna cosa, ningún alarde, ningún gestito. Es que yo soy muy sensible, ellos tal vez no tanto. Mauriño. Dani, ¿sabes qué? Presentaste unas joyiñas también sabrosas como la de Gonzalo. Un relleno muy rico, la masa muy rica, tu salsa se siente el picor, acataste la consigna así, ¡pah! Soy un fanático del picante. Claro, se nota y me parece bárbaro, ¿eh? Me encanta y con el dulce le queda muy, muy bien. ¿Puntos a favor en tu plato que el formato de la cogollina pudiste lograrla bien? La fritura la dejó bien doradita, bien cerradita, estable. Tal vez en próximas veces la masa frío. Entonces cuando las vayan a armar con frío, cuando las vayan a armar, esté más estable como para poder darle una linda formita, que no haya exceso de masa ni que sobre para un lado o para el otro, sino que esté envolviendo el relleno, que es lo principal, lo que uno siempre busca encontrar en algo que tiene un relleno, que sea lo protagónico. Bueno, perfecto. Muchas buen plato, gracias. Me gusta. Gracias, Mauri. Bien. Sí, totalmente. Muy bien, Marta. Sí, claro, bien. Judith. Ahí está. Betty. Betty Judith. Zampini. Tengo como no sé cuántos nombres tengo ya. Bien, bien, Dani, bien. Bien. Cerramos las devoluciones por el día de hoy. Señores de jurado, los dejamos trabajar, que tienen puntaje que poner. Y aquí ya nos preparamos para conocer los puntajes de ambos equipos del día de hoy. Ay, claro. Los puntajes secretos hoy los tiene Sime. Así es, Cari. Ingresa el sobre a la olla urna y una devolución general, Sime. Sí, chicos, la verdad es que necesitaba viajar a Brasil y lo lograron. Cocinaron muy bien los dos equipos, así que los felicito. Gracias, Sime. Ahora sí vamos a conocer los puntajes que Cris y Mauri tienen para los equipos. Comenzamos por el equipo rojo, Cris. Equipo rojo, me gusta mucho su estilo de cocina. Creo que han encontrado un hilo conductor a los sabores. Eso me encanta. Arrancaron muy bien, unos langostinos muy crocantes, bien acompañados. Una moqueca con muy buenos sabores. Y Gonzalo, la última entrega estaba muy bien hecha la preparación, no así la técnica. Y eso bajó un poco el puntaje. Y por eso, para mí, para ustedes, hoy es un 6. Gracias. Mauri. Chicos, me gustó mucho cómo cocinaron hoy. Quiero felicitar a las capitanas. Tal vez fueron elegidas como para perjudicar al otro equipo, pero nada que ver, los beneficiaron. Gracias. En el equipo rojo, bueno, los langostinos estuvieron muy bien, con mucho sabor a coco. De repente el apanado era un poco intenso, pero me gustó igualmente. La moqueca fue distinguida, con todos los ingredientes diferenciados, con el ligue, con mucho sabor a coco y con ingredientes de decoración que tenían que ver con la moqueca. Me gustó muchísimo. Creo que fue lo que más me gustó en el día de hoy de ustedes. Y luego las cogollinas un poco toscas, la fritura falló un poco, aunque en los sabores estuvo muy exquisito. Mi puntaje es un 6. 12 Gracias. Puntos consigue el equipo rojo en el día de hoy. Vamos a conocer ahora los puntajes del equipo verde. Cris. Un equipo verde que también cocinó muy bien hoy, con buenos sabores. Arrancaron con unos langostinos muy crocantes, muy bien acompañados. La verdad, José, te felicito. Una moqueca con buenos sabores, pero Ignacio, te debo decir que al igual que en la pastelería, el orden de los factores en la cocina también altera el producto. Quizás estaría bueno que guarde los puntos de cocción exactos en la cocina también. Y para terminar, unas cogollinas muy lindas, sabrosas, bien logradas. Y por eso para ustedes hoy es un 7. Gracias. Gracias. Mauri. Langostinos sublimes, súper ricos. La salsa también, que era como un aderezo casi, porque era bien ligado con queso crema. Después la moqueca me gustó en sabores, me pareció que estaba correcta. Creo que en la técnica del manejo de cada ingrediente ahí fallaste un poquito, Juan, porque lo veí todo como muy acompotado, sin mucha distinción. Caso contrario, en las cogollinas, donde fueron unas cogollinas medio gourmet, en donde estaban muy bien presentadas, chiquitas, con sabores bien presentes, bien en la técnica de fritura. Mi puntaje es un 7. Gracias. 14 puntos consigue el equipo verde en el día de hoy y de esta manera gana el martes del mundo. Felicitaciones. Gracias. Equipo verde, el acumulado hasta el momento, 27 puntos para el equipo rojo, 29 puntos para el equipo verde. Cocineros, felicitaciones a todos porque están teniendo un gran nivel en la cocina ambos equipos. Muchísimas gracias.
a todos ustedes. Señores de jurado, un placer. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias, Brunetti, hermanos, por el equipamiento profesional de cocina que nos brindan, con el que trabajan nuestros cocineros. Gracias a Argenomics por los hisopados que nos hacen a diario. Nos encontramos mañana en esta fiesta de la cocina. Escúchenme. ¿Por dónde, Cris? Saúl, por Canal 13.